toda la información. La entrada de Gustavo Guillermo en la casa de Gran Hermano VIP ha desatado un debate en los medios de comunicación y la prensa rosa. Es que en las últimas horas surgieron varios rumores sobre cómo sería la verdadera relación que tiene el exchófer de María Teresa Campos con Terelu Campos y Carmen Borrego. En la noche del estreno del reality show, el conductor aseguró que había llamado a las hijas de María Teresa Campos antes de entrar. Incluso llegó a decir que ellas estaban encantadas con esta noticia y que lo animaron a participar del espectáculo, aunque todo parece indicar que la historia no fue así. El sitio Informalia llegó a confirmar que Gustavo Guillermo presentó su renuncia ante la histórica presentadora el pasado 20 de agosto. El sitio mencionado anteriormente aseguró que el ex empleado de María Teresa Campos ya había arreglado con Zeppelin, la productora de Gran Hermano, hace algunos meses atrás, una situación que no cayó nada bien en el clan. Sumado a ello, desde el programa Fiesta revelaron algunos datos que dejaron a Gustavo Guillermo por los suelos. Todo parece indicar que el chofer no recibirá ni un solo euro de la herencia de la comunicadora. Ahora, la preocupación la tienen Terelu Campos y Carmen Borrego, que saben que Gustavo Guillermo no atraviesa un buen momento económico. Por lo tanto, si Mediaset ofrece una buena cantidad de dinero para que él rompa el silencio, los secretos más oscuros de las hijas de la mediática pueden llegar a revelarse. La participación de Gustavo Guillermo en Gran Hermano VIP. Gustavo Guillermo no arrancó de la mejor manera en Gran Hermano VIP. En un primer momento, el conductor aseguró que la familia Campos le había dado el visto bueno para que este participe del reality show. Sin embargo, Alejandra Rubio salió a desmentir esta situación asegurando que ellas no sabían que participaría del programa. Eso es mentira. No sabíamos que entraba. Lo podíamos intuir porque hace unos 20 días presentó la dimisión. Mi abuela seguía aquí. Fue una sorpresa para todas porque después de tantos años trabajando con ella, en un momento que mi abuela estaba mal, presentará la dimisión, aseguró la nieta de María Teresa Campos. Según la propia versión de Gustavo Guillermo, él anunció al clan su entrada a la casa tras el fallecimiento de María Teresa Campos. Ella hubiera querido que yo estuviera aquí. Me decía, coge cualquier oportunidad. Hablé justo hace unos días con sus hijas y les comenté que iba a entrar, y les pareció bien. Este jueves, además, tuve una llamada de ella súper bonita, y desde aquí les mando un beso.